Gracias. No, papi. No sabes. No te doy la cama mía porque estamos lejos de la casa. No sabes lo bonito que para mí es esa. No. Con mucho gusto. Muchas cosas de esto. Pero no me vayas a confesar, amor. Aquí la embarramos después. Pero sí, digamos, esta entrevista era soñada para mí. Ay, gracias, en gracias. En serio, sí. Yo quería conocer. Se me ponen los cafés, los cachetes rojos. Quería conocerte, pero por el ser humano que eres tú. Ay, que gracias. Eres una gran persona. Gracias, y te gracias. Voy a comentar una cosita. Yo te vi la primera vez en Matilde Vina. Hablando con cabras. Ajá. Y te vi que a ti tú tenías tu patituchita, estabas tocando tu baño y se te rompió una cuerda. Uh-huh. Se te rompió la cuerda y tú bajaste el bajo así, chas, tocando el tema. Yo no recuerdo qué tema era. Pero y seguías así, y por allá te pasaron una vaina, y como que metiste otra cuerda, y como que en el viaje fuiste allá. Y ese man está loco, papá. O sea, la banda no paró, nadie le importó, y él montó su cuerda. Uh-huh. Y ibas ahí como que no la tocaba, no sé si era el do, no sé. Y cuando se acabó, listo, quitas la cuerda, la terminas de afinar, y ya estabas listo. Yo dije, ya. Man, es un capo, man, con toda la tranquilidad del mundo. Yo dije, uy. Sé el exceso de cafeína. Pero ya cuando te traté y eso, dije, yo tengo que conocer este man porque sé que me puede aportar muchas cosas como ser humano. Ya como bajista, obviamente todas. Ah. Pero ya como ser humano, bien. No, tú no te quedas atrás, te haces el pendejo. Sí. ¿Dónde nace Freddy Patiño, papá? Bueno, Freddy Patiño nace aquí en Valledupar. Sí, en Valledupar. Soy vallenato de los verdes. Año 1976. Okay. Antes de Cristo. ¿Y qué acercamiento tienes con la música en ese momento? ¿Tus padres? Un beso. Bueno, mi papá, que en paz descanse. Sí, él lo que me contaba era que a él le gustaba mucho el clarinete. Pero él vivía por ahí con una guacharaquita poniendo serenata, pero siempre tuvo inquietud con la música. Y por parte de mi mamá, mis tíos les gustaba mucho la percusión menor, bastante, bastante. El acercamiento a la música cuando empecé, que entré al bachillerato. Yo siempre hasta el día de hoy he sido un niño necio. Ahora un niño grande y necio todavía, más necio todavía. Y pues a quien agradezco hoy, a mi profesor de flauta, Alfredo López, que fue el que empezó como a inculcar la cosa. Ya cuando la flauta me educa el oído, que ya tengo sentido musical, cualquier día veo a mi vecino Chichito Guerra. ¡Wow! Gran bajista. Y lo veo tocando guitarra. Yo me acuerdo tanto que estaban tocando el solo que hizo José Vázquez en Colombia, en la canción Colombia. Exacto, lo acompañaba el hermano y yo le dije a él, oye, yo quiero aprender a tocar guitarra. Me dijo, ay, no, cómprala y tal. Pero bueno, en fin, tanto fue el enredo porque él era un hombre muy ocupado que yo me dediqué a aprender solo. Me acuerdo yo que mi papá me regaló un librito que todavía lo conservo. Y me aprendí el re, en ese entonces el re, te llamaban el re, segunda de re, que era una gran mentira. Y con ese libro, ya cuando me aprendí re, ya estaba dando serenata. De atrevido, no daba los cambios bien, pero ya yo estaba atrevido dando serenata. Cualquier otro día, ya estaba Patricia Terán de moda, sí.
y veo al mismo Chiquito Guerra enseñándole a la bajista de ella. Y yo me quedé en la ventana, me acuerdo yo que él le estaba explicando algo que yo lo entendía y la pelada no. Y yo de atrevido por la ventana le dije, oye, pero es de re palá, le dije yo. Y todo el mundo volteó así, me quedó mirando, ay, este man qué, pero yo qué, ni idea de bajo. Y lo vi en la noche y le dije, oye, ¿por qué no me enseñas a tocar bajo? Me dijo, no, todavía no, que tienes que aprender a tocar guitarra. Yo, no, pero es que me gusta y tal. Tampoco se pudo dar la oportunidad de que me diera la clase de bajo. Y yo seguí como investigando más la guitarra. Y bueno, me gustó mucho esto del rock, del jazz con la guitarra. O sea, parece mentira, pero cuando yo aprendí esa música, el vallenato no me pasaba de aquí. ¿No escuchabas? No, jamás. ¿Qué escuchabas tú? Escuchaba... ¿Tocando guitarra? Tocando guitarra, no, ajá, escuchaba mucho Maná, escuchaba AC/DC, escuchaba Pantera, escuchaba Red Hot Chili Pepper, wow. Escuchaba, bueno, Michael Jackson, me encanta mucho todavía. De hecho, todavía esos grupos que te nombré me gustan mucho. Y guitarra eléctrica, pelo largo, ya tuviste el rockero de hecho, a veces iba a acompañar grupos vallenatos y eso a mí no me entraba por ningún lado. Ya, bueno, ya después sí, que fue también cuando agarré el primer bajo, era puro rock. Pero o sea, aquí de hecho hay grupos rockeros que no son reconocidos y que por la cultura donde estamos siempre los tienen aparte porque están locos, porque esa música es satánica, pues bueno, en fin, uh-huh. Ya tú sabes, cultura que se respeta. Y bueno, el vallenato no me gustaba. ¿No tenías bajo todavía? Tenía un bajo que me regaló mi papá, que se lo vendió un señor que vendía suero. Le costó 100,000 pesos, pero entonces yo le decía a la mecedora, porque tenía el diapasón torcido, yo no sabía de eso. Entonces, si el acordeón que iba a tocar estaba en re, a mí me tocaba afinar bajo de otra manera para que no me quedara tan alto. Híjole. Bueno, ya te puedes imaginar, el bajo no sonaba como debía ser, porque estaba muy bajito, ¿sí me entiendes? ¿Recuerdas la marca? ¿O? Eso era así, un tipo Fender, 4 cuerdas, me acuerdo yo tanto, sí. Y bueno, el bajo estaba ahí, y como decimos por aquí, yo mataba las moñitas, pero eso era de mentira, porque sabía que no estaba bien. Y ya fui aprendiendo. Bueno, ya una vez, sí, escuché una canción lejos, del binomio, creo que quién fuiste tú para mí, grito que se va en la distancia, algo así, y escuché el bajo, pero lo escuché a lo lejos. Yo dije, oye, mira ese bajo tan raro, o sea, se mueve bastante y tal, tal. Y empecé a buscar, a escuchar el binomio de oro, donde vamos siempre, el maestro José Vázquez. Y sí, empecé a estudiarlo. ¿Nadie te enseñó, digamos, patrones en ese momento? Nada, todo oído. Bueno, cuando mi papá se dio cuenta que ya yo me estaba preocupando por tocar música de verdad para él, porque él decía que yo viviera pendiente de esa música loca y que no, que esa guitarra, que eso no se tocaba así, que quién dijo que eso era punteando, sácame ahí el testamento, ¿y qué es eso?, le decía yo. Me dijo, hay que buscarte algo para que el bajo suene. Me trajo un amplificador de un pueblo que cuando lo puse en la cama se quemó el colchón. Porque era de tubo. Y entonces yo llegué y lo paré. Yo no sabía que era tubo. Yo no entendía nada. Y se calentó el tubo y se me quemó el colchón. Se metieron a la casa. Ay, que huele a quemado, que no sé qué. Estaba el colchón quemado. Yo, mierda, pa. Entonces yo me había comprado. Bueno. Después, bueno, sí, ya. Me junté con quien hoy en día es mi esposa. Y mi suegro tiene una grabadora así, que es Silver, que tenía entrada de micrófono. Y yo, esta grabadora es la que me sirve, pero ya el bajo que tengo no me sirve. Ya estos clientes estaban de moda, oíste, y es una historia muy simpática que me pasó. Y se la monté a mi papá, quiero un bajo cortico. Bueno, fuimos a Bogotá a buscar el bajo cortico, un viaje especialmente a Bogotá, porque mi papá siempre fue
un apoyo firme. De hecho, te cuento que yo me metí a estudiar administración de empresas para darle gusto a mi mamá, que ella decía que ella quería un profesional en la casa y tal. Y mi papá por allá me decía, ¿a ti no te gusta eso? Sálgase de esa vaina. Así, mamá, ¿qué es? Sálgase, yo respondo. A usted no le gusta eso. Usted va a ser músico. Usted sabe, póngase a estudiar música. Sálgase de la universidad, ¿sabes? Bueno, hicimos el famoso viaje a Bogotá. No conseguimos el bajo. Después fuimos a Barranquilla, recorrimos todas las tiendas musicales. Tampoco encontramos el bajo. En esos días de bachiller ya y todo. No, que la libreta, que tal, que no sé qué. Fuimos allá a la cuestión de la libreta militar. No, que tiene que traer 200 mil pesos y tal. Él se iba de viaje. Bueno, oye, aquí tiene los 200 mil pesos para que vayas a sacar la libreta esa. Yo estaba bueno. Pero ya a mí me habían dicho de que este bajo lo tenían guardado por allá. Y de hecho, otro bajista que yo empecé a mirarle cosas, que se llama Tito García, que es un excelente bajista, un pulso increíble. O sea, yo miraba a ese hombre como cuando el Chavo miraba a Patty, que le salían los corazoncitos así. Y decía, uff. Y el hombre cargaba este bajo. Y yo me acordé. Total, fui allá a buscar la famosa libreta. No, que no, que la libreta todavía no, que venga la otra semana. Bueno, y venía yo en una cicla bajando desde el batallón y me acordé. Tito García. Me voy para la casa de él. Oh, Tito. El bajo, mocho, ¿dónde está? Ah, por ahí está. Ah, tú me dijiste una vez que tú lo vendías. ¿En cuánto lo vendes? No, yo lo estoy vendiendo en 300 mil pesos, mínimo 250. Tengo 200 aquí. Véndemelo. Venga, pues. Y aparecí yo con mi bajo en la casa. Al otro día que llegó mi papá, ay, la libreta la sacaste. Sí, ven a verla donde está, vela ahí, ve. O sea, y la alegría más grande de él. Entonces ya cuando este bajo llegó a mis manos, ya entonces sí seriamente me puse a estudiar el vallenato como tal, con los grandes. José Vázquez, El Maño, Alex Polo, El Polacho, Iván Calderón, Isaac Carrillo, bueno, todos ellos. Y un día mi consejero de siempre me dijo, mi papá, ¿qué te crees tú? ¿Qué has hecho tú en la música? Nada. ¿Por qué te las picas de bollo? O sea, eso fue una lección que me dejó a mí. ¿Mm? Claro. Y para acabar rematado, bueno, eso me fue como inmaduro, obvio. Y creyéndote tú que eres el mejor bajista, pues. Ya mi esposa trabajaba aquí en Almacenes Vivero. Estaba en el vivero ya. ¿Estás casado ya? En novia. Ah, novia. Novia. Quien hoy en día es mi esposa. ¿Qué edad tenías tú ahí? Ya yo estaba, ¿qué? Como, tenía más o menos como unos 30, 29 añitos ya. Ok, ojo, si ahí no estoy incluyendo todavía. Ya yo estaba estudiando mi carrera de administrador de empresas. Y creía yo que era bajista, ¿oíste? Pero espera, antes de eso, digamos, todo este tiempo, o sea, porque tú me dices que estabas en el bachillerato y luego eso, todo ese tiempo ya tocabas con bandas. No. Con tu bajito. Con mi bajo cuando ya pasé a la universidad, ¿ok? Ya yo, la libreta, ¿por qué? Porque cuando tú vas a entrar a una universidad, te piden. Obvio, te exigen todo eso, pero como yo siempre he sido así de tranquilo. Bueno, y estaba empezando con quien hoy en día es mi esposa, de novio, de noviecito, que es el que la va a buscar trabajo y tal, bueno. Y estaba yo dando vueltas en ese entonces, Almacenes Vivero, aquí en Valledupar. Me pongo a ver para las tiendas musicales y escucho algo como... Yo dije, oye, ¿qué es eso? Y me voy para allá, si naciste para mí. Sí. ¿Quién canta ahí? Ese bajo tan raro, tan bacano. Me fui a la super tienda y pregunté, mira, esa canción que pusiste ahorita, ¿cómo se llama y quién la canta? Ah, sí, ese es el CD de Carlos Vives, Tengo Fe. Y la canción se llama como, no, Amores Escondidos. Y véndeme el cassette, le dije yo. Porque yo para estudiar a los bajistas, ¿sabes qué hacía? En la misma grabadora
La Silver. En la Silver que me le compré a mi suegro que nunca se la pagué. A los casellos les saco. Tú sabes que lo que le da el brillo a la cinta es como una almohadita que ellos tienen ahí. Ah, okay. Yo cogía con una pincita, se la sacaba y quedaba el casé bajo, bajo, bajo. Y hice lo mismo. Y empiezo a estudiar el CD Tengo Fe. Yo dije, ese señor, ¿por qué toca así de raro? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Y empiezo a investigar. El Papa Pastor. Yo dije, yo no toco nada. Ahí empecé yo a darme cuenta que yo estaba, para mí, atrasado musicalmente. ¿Oíste? O sea, ya yo dije, no, yo nada. ¿Y antes de eso con quién habías tocado? O sea, digamos, relevante, digamos. Antes de... Andaba con conjuntos que estaban empezando en Valledupar. Pero con nadie importante, o sea, sí ellos importantes por querer crecer como músico. Pero me refiero a no estar pero en no, escena, no, en escena no, eran grupos que de pronto eran de aquí de la región y querían echar para adelante. Y siempre, un bajista, me buscaban, porque habíamos muchos, y habían bajistas muy buenos. De hecho, yo creía que tocaba bien. Pero a mí me daba miedo ver otros bajistas. Oíste, yo no podía, ahí está fulano de tal. Ya me ponía nervioso y yo no servía para nada. O sea, ahí está el bajista X. Yo, ese man sí toca. Y ahora ese man me va a ver tocar. Y yo me montaba así, temblando. Bueno, entonces, ya cuando empecé a mirar como si yo, no, me gusta esa línea, me gusta, tengo que buscar. Pero no dejaba de estudiar. José Vázquez, Maño y todas esas estrellas que están ahí alrededor, ¿oíste? Pero este bajo me llamaba la atención porque es que era como diferente. O sea, era vallenato, pero tenía toque raro. Y empecé a investigar. Y como te contaba ahorita, el Papa Pastor me dieron el teléfono de él y empecé a escribirle. ¿Y a dónde? A escribirle por mensaje de texto. Porque cuando eso ni WhatsApp ni nada. Claro. Entonces le escribí el primer mensaje, maestro Luis Ángel, mucho gusto, mi nombre es Freddy, soy de Valledupar, soy su fiel seguidor desde aquí, papi, 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 papi. Le mandé el mensaje de texto, nunca me lo contestó. Pero yo no dejaba de estudiarlo, empecé a estudiarlo a fondo. Un día, uno de mis grandes amigos, que también es gran amigo de él, se llama Luis Fernando Farfán, que es un gran guitarrista clásico. Hoy en día es gerente de una empresa. Me dijo, oye, ven a la casa que te voy a invitar a una fiesta y trae el bajo. Y tocamos aquí al guito. Y yo, ah, bueno. Voy yo con mi bajo, me acuerdo, ya tenía un bajo Sammy 5 cuerdas. Cuando se pusieron los Sammy 5 cuerdas. Y yo me acuerdo que yo tocaba el bajo. Y quedaba esa bulla ahí. Ah, güey, madre, claro. Entonces no había técnica de nada. Pero yo creía que yo tocaba bien. Y llegó la famosa fiesta, me siento, saludo a todo el mundo, se para mi amigo, yo me siento al lado, un man aquí, otro aquí, mi amigo ya. Bueno, esta fiesta, aparte de que vamos a celebrar el cumpleaños de mi prima, fulana de tal, también la hicimos más porque hoy queremos presentar a Freddy Patiño, que le trajimos al Papa Pastor de Bogotá para que se conocieran. O sea, el vergado del Papa se puso de acuerdo con mi amigo y vinieron a conocer. Ay, yo sudé, lloré, de todo. O sea, mi vida es uno de los encuentros más lindos que yo he tenido en mi vida. Conocer a mi ídolo del bajo, tenerlo ahí al lado. O sea, yo quería hacerle miles de preguntas que no le pregunté nada. Claro, y bueno, y desde ese entonces, al otro día ya nos conocimos todos. Cuando me fue a dar la primera clase, me puso un ejercicio, me puso otro. Toca algo. Cuando puse las manos y la cuerda está ahí. Ajá, ¿y esa cuerda qué? ¿Cómo hacemos para taparla? O sea, fue una hora que pareció como un mes, ¿oíste? Una hora de clase. Y yo, ya, me dejó un libro como de este grande. 12 horas diarias estudia el bajo para que coja la línea. Si no lo estudias,
Pues obvio, yo vendré por aquí. Eso sí, de entrada, antes de la relación profesor-alumno, amistad. Enseguida creció una amistad muy bacana ahí. Y bueno, yo me lo propuse. Y yo, bueno, si yo quiero echar para adelante, me toca estudiar. Las 12 horas diarias y dividirlas, yo no sé cómo. Me dijo, ponte a estudiar música, letroescritura, todo eso te sirve. Yo dije, no, yo debo de meterme a taxista, porque definitivamente yo no sé nada, de nada, de nada. O sea, yo creía que hacer, ya era ser el mejor bajista del mundo, y no, eso es una gran mentira. El bajo, yo digo que es un instrumento universal. El hecho de que la cultura de nosotros sea la música vallenata, tú debes de atreverte a tocar de todo, ¿me entiendes? No encerrarte ahí en el mismo círculo. En muchas culturas, pues, a los bajistas que nos atrevemos a hacer de todo, siempre nos van a tildar de locos. Pero bueno, los locos servimos para algo, ¿verdad? Y bueno, ya empezó a crecer más la amistad, como te decía. Ya me fui viendo más con él, más clases, más técnicas, más cosas. Aparte de eso, conocí a un gran amigo que es productor, bueno, que fue productor en ese entonces de Sony Music, Alberto Nieto, que también le debo muchísimo. O sea, para mí ellos dos fueron los íconos de mi carrera. Alberto Nieto, el Papa Pastor, les debo mucho. A uno le aprendí mucho el concepto de música como tal, hasta dónde tiene que llegar la música, hasta dónde y cómo debes de producir. A Papa Pastor también le aprendí mucho, le es la hora, le estoy aprendiendo todavía, porque tenemos que reconocer que ellos nos llevan 1000 pasos adelante en cuanto a lo musical, en cuanto a su carrera, y también el concepto de música y de producción. Ellos dos me encarrilaron por donde era y por donde yo quería. Entonces, pues, viene el primer premio, grabar con Diomedes Díaz. ¡Wow! ¿Hasta ahí no habían grabado? Nunca. Nunca. Con nadie. O sea, grababa cosas. A mí me invitaban a grabar y yo iba y grababa. Pero yo sabía que después venía un bajista y lo borraba porque quedaba mal hecho. O sea, tú hacías las pistas. Yo llegaba, bueno, dobla el bajo, pum, 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 ya terminé. Porque también tenía el mal concepto en la cabeza que si me demoraba menos era el mejor. Llegaba otro bajista que sí era bueno y borraba y quedaba bien hecho. Pues yo en mi mentalidad creía que las cosas quedaban bien, pero no estaban bien. Faltaba mucho pulso, limpieza. Bueno, que este cuento de la limpieza es como un tabú que le han metido a uno, que creen que si la cuerda suena, ya el bajo está sucio, y eso hace parte de la música. Bueno, yo pienso que la carrera como tal empieza desde ahí, desde la grabación. Grabé, a ver... Ahí en ese CD hubo un problema, empezando por eso. Grabamos el CD completo, y vino Diomedes, lo borró. Eso no me gusta, hay que hacerlo bien, ¿qué tal? Bueno, es un concepto musical, volvimos y lo hicimos. Ya. Yo dejé los bajos hechos, el maestro José Vázquez vino y hizo lo de él. Ya después me entero de que supuestamente yo fui a grabar un bolero que hay ahí que se llama El Ausente. Okay. Eso fue con el Cocha Molina. Y después me entero que me dicen, no, Freddy, tú tienes más temas hechos ahí. ¿Ok? La disquera pasamos todo, pero solamente te dieron el crédito de una canción. Después me entero de que, hija, yo te quiero mucho. Y yo, no puede ser. ¿Me dejaron? Sí. Me sientan en una silla. Buenas a la gente de Sony Music. Un muchacho que yo estoy preparando, se llama Freddy Patiño, entonces viene a grabar, a participar en el CD con nosotros. Freddy Patiño, te presento al maestro José Vázquez. Me puse frío, de 1000 colores, y yo me agarraba la cabeza, me agarraba el pelo, el pelo lo tenía largo y sentía que tenía como 3000 piojos. Y Dios mío, el maestro José Vázquez, no lo puedo creer y tal. La mejor atención del mundo me dio ese señor. Enseguida me acuerdo yo que llegó Diomedes y le dijo, Dios,
Cacique, mira, él es el hijo mío, va a grabar el CD. Me acuerdo yo que Diomedes se agacha y me dice, ah, qué lindo el hijo de José Vázquez, me da un beso. Y después a los 5 minutos llega el maestro Isaac Carrillo, todavía. O sea, yo decía, qué alegría, Dios mío, qué dicha yo tener estos dos señores aquí al lado. Y de hecho yo me acuerdo que cuando íbamos a hacer pista y que estábamos haciendo arreglo, porque el premio fue grabar bajo y participar en la producción. Wow. Para ver qué era lo que yo había aprendido. ¿Oíste? Este estudio donde estamos, que es de mi gran amigo Gaby Arregocé, en la cual somos socios acá, Gaby supo de Alberto Nieto y lo trajo a este estudio. O sea, eso fue una bendición grande. Cuando yo conocí a ese señor, bueno, yo enseguida me le pegué. Aquí venían a grabar trabajos, Jorge Oñate, todos. Y yo siempre estaba parado en ese rinconcito, calladito, sin decir nada. Solo veía. Llegaban los bajistas a grabar con ellos. Yo solo veía. O sea, yo no decía nada. Yo estaba siempre ahí paradito, mirando. Y porque Nieto me decía, párate, mire, lo que no sepas me pregunta. ¿Sí? Bueno, entonces ya cuando yo estoy ahí, imagínate tú con eso. Yo les decía a ellos, no maestro, pero grabe la pista usted para yo verlo grabar. No, ¿cómo se te ocurre? Siéntate, graba que si algo nosotros te corregimos. Yo, no, pero grabe usted. No, pero bueno, eso era una... A la final, todo funcionó tan chévere que yo hice todas las pistas, todas. Y el maestro José Vázquez se quedaba ahí sentado viéndome. O sea, ya te puedes imaginar el nivel de nervio, temblando la mano, pero yo sabía lo que tenía, ¿me entiendes? Claro. Pero al lado de ese man, imagínate. Hicimos todas las pistas y yo dije, bueno, gloria a Dios con el maestro Vázquez aquí, con el maestro Isaac, que creo que el maestro Isaac tampoco hizo pistas. Todas las hice yo, todas. Y el maestro José Vázquez me dijo estas palabras. Ahí no hay que hacer nada, ya todo está hecho. Solamente hay que grabar encima. Pero todo está listo. O sea, yo decía, no, decir yo que la gracia de Dios no está aquí, qué berraquera. Segundo premio, grabar con Fonseca. Te mando flores, tú, que recorro en mi camino. Llego a este estudio, me lo presenta. Fonseca, mira, él es Freddy Patiño, uno de los alumnos del Papa, pastor, que maneja bien ese estilo. Aquí lo tienes, trabaja con él con tranquilidad. Y aquí producimos esa canción. Qué bonito eso. Y bueno, ya de ahí empezó todo el mundo. Giancarlo Centeno, claro. Silvestre Dangó. Pero bueno. ¿Qué grabaste con Giancarlo Centeno? Solo grabaste, digamos, pues el medio palito de Te Mando Flores. Ajá. Llega. Bueno, ya sí, desde ahí, ya sí empezaban a llamarme de invitado. Sí, porque no me veían como el bajista que tocaba vallenato, sino el bajista que toca diferente y graba la música, como le llaman aquí, algo raro o algo distinto. Y el bajista que iba a grabar algo distinto era Freddy Patiño. Nunca le daban una yuquita porque decían, no, pero es que él no toca yuca, pero sí, eso es lo más fácil del mundo. Pero sí, ya me metí más de lleno. Ya sí empecé a grabar con... Un día me trajeron acá de una emisora reconocida al maestro Chelito de Castro. Lo llaman, no, mira que necesitábamos este jingle para esta emisora que van a cantar. Todos los cantantes vallenatos, pero todos. El maestro Chelito le dijo a ese locutor, sé que allá en Valledupar hay un pelado que es alumno del Papa y yo necesito que ese pelado me produzca ese jingle. Llévaselo, que yo sé que él lo va a hacer bien. No sé cómo llegó, se llama Freddy Patiño. No sé cómo llegó mi nombre hasta allá, pero bueno, gloria a Dios por eso. Y ahí llega ese amigo mío, locutor, un gran locutor de aquí de Valledupar, y me dice, mire Patiño, que llegó ese jingle. Te manda saludos Chelito de Castro. Y yo, ¿a mí? Pero si él no me conoce. No te conoce, pero si ha escuchado de ti. Pero mierda, a mí me meten en unos líos, dije yo. Aquí te traemos este jingle. Necesitamos que lo produzcas, lo arregles, porque él te mandó los arreglos con la boca. Y
pues quiere que los hagas, que los lleves al estudio y todo, con todos los arreglos, y ya tú le aportes lo tuyo. Y yo, ah, bueno, ¿y quién va a cantar eso? Dije yo, todos los artistas vallenatos. Y yo, ¿cómo? Le dije, bueno, vamos para eso. Como productor. Sí. Pues es que ya venías de hacer dos cosas increíbles. Exacto. Y llegué al jingle, lo produje, lo hice como él me había mandado la idea. Yo dije, bueno, yo ahí aporto unas cositas, ojalá que le guste. O sea, cuando ese jingle salió de aquí, de este estudio que siempre ha sido mi casa, te cuento que yo, este poquito de uñas que tengo por aquí, no me quedó nada, porque yo lo que esperaba de allá era, van a decir que no, porque quedó mal hecho, man. Entonces era siempre dudando, ¿no? Cuando me llaman de allá me dicen, oiga, felicitaciones. Qué jingle tan buen hecho, tan bien hecho. Ya lo vamos a mandar a Bogotá para que los cantantes que viven allá lo canten allá y los cantantes que lleguen aquí. Y ese jingle lo cantó Peter Majarrete, Silvestre Dangón, Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Nelson Velázquez, Alex Manga, Giancarlo Centeno. O sea, todos los artistas. ¿Puedes hacer vallenato? Un poquito del jingle? ¿Ah? ¿Te acuerdas del jingle más o menos cómo era? Es como... es algo como... Suena un acordeón, canta vallenato, claro, y en mi valle sopla, ta, 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 ta. Claro que sí. Y los arreglos del acordeón con la boca y todo eso. Y yo decía, no, ¿será que le meto el bajo? Hombre, vamos a grabar Los Sabrosos. Porque eso lo van a cantar todos los cantantes. De pronto, si le hacemos una cosa diferente. Entonces, había un tema ahí de choque en el tono de los acordeoneros. Vamos a buscar un tono central, do mayor, y que cante ahí todo el mundo. Y todo quedó a la perfección, oye. O sea, yo dije, bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Y bueno, ese jingle donde yo metía la oreja, ahí estaba sonando. Y yo, ¡ah, toc! Y entonces, ¿qué hacía yo? Yo cogía y los grababa para tenerlos, ¿oíste? Porque yo dije, mira lo que yo grabo, mira lo que... Ya tú te puedes imaginar la sensación que da de tú escuchar tu bajo o algo hecho por ti en otra parte. Y yo dije, bueno, qué bien. Se pegó el jingle y yo dije, bueno, ya estoy tranquilo, grabé con todos los cantantes vallenatos. Bueno, viene este gran productor, Nicolás Tobar, llega aquí a Valledupar y dice, necesito a alguien que toque así y asado, porque vengo a hacer una canción así y asado. Y me han contado que aquí los bajistas vallenatos, pues no sé. Pero bueno, te vamos a traer a un muchacho que es alumno del Papa y tú mira, si te gusta, pues otra vez yo con mis nervios a millón a grabar. Conecto mi bajo, lo afino, pran, pran. Cuando le pegué el primer golpe, el man dice, este es el hombre que yo necesito. Graba con toda confianza, que ya te vi el ponche. Y yo, bueno, el hombre se fue y me dejó grabando solo. Cuando llegó, perfecto, mi hermano, eso es el sonido que yo estaba buscando. Tú eres el alumno del Papa, ¿verdad? Yo le dije, sí, señor, ya me habían hablado de ti. Y yo, bueno, gloria a Dios por eso. Y así, después de todas esas cosas, sí, pues sí, grababa con compositores que me invitaban. Bueno, ya después de haber grabado compositores, pues ya el nombre Freddy Patiño andaba dando vueltas por ahí. Bueno, claro que él venía dando vueltas por ahí como buen bajista, pero yo sabía que no era un buen bajista. Y ahora un poquito regular. Y bueno, me conozco con el maestro Fabián Corrales, que también estoy muy agradecido con él, porque aparte de que es un súper compositor, es un súper músico y es un súper productor, como no te imaginas. A él le hablaban de Freddy Patiño, pero él no, pero que es el toque rock, que no sé qué y tal. Y una vez en una presentación que el bajista lo dejó, creo que no fue de tocar, yo fui, hermano, y te cuento, pues yo digo que eso es gracia de Dios porque no es más nada. Yo fui a tocar sus discos sin sabérmelo y los toqué como si me lo supiera. Y ese señor me abrazó y me dijo, usted de aquí no se va de este grupo, aquí se queda. Y yo, bueno, claro, imagínate si yo... Hasta ahí no andabas con ninguna banda, sino solo aquí produciendo, estando... Exactamente, sí, aprendiendo. Una decisión tuya también, ¿no? De alguna manera. Sí, claro, o sea, yo siempre vi, desde que me metí con mis dos profesores a estudiar esto, que
tenemos que reconocer que la música vallenata, los grupos, tienen un ciclo, ¿cierto? Porque ya los grandes están hechos y lastimosamente hoy en día, pues los grupos van teniendo ciclos, tienen su ciclo y ya de repente, y sale otro y así. Porque, ¿qué ha pasado con eso? Que es que no hay que dormirse porque detrás de nosotros viene mucha gente escarbando que si te duermes, te llevas por delante. Y sí, venía grabando mis cositas por ahí, pero yo siempre tuve esto de mi estudio como mi visión, mi esto me da mi calidad de vida. Puedo decir a boca llena que si quiero estar con un conjunto estoy y si no, no. ¿Ya? Pues bueno, empiezo con Fabián Corrales y cualquier día me llaman. No, mira, Freddy, que estamos grabando aquí con Giancarlo Centeno. Y llamamos al Papa, pero no está aquí en Colombia. Y él te recomendó. Se me puso el corazón a millón. Mierda, yo dije. ¿Y para qué me recomendó ese señor? ¿Qué lío me va a meter? No, para que vengas a grabar una canción con Gilberto Santa Rosa. Y yo, ¿cómo? Sí. Una canción que vamos a hacer a dúo con Yanka. Listo, me voy. ¿A qué hora tengo que estar allá? Barranquilla. No, tal hora. Listo, me fui. Grabé el bajo. ¿Qué grabas? ¿Cómo que se llama la canción? Es como especie de una champeta. Es un homenaje que le hace Giancarlo a Gilberto Santa Rosa, que está en el CD de Ave Libre. Y bueno, yo grabé mi bajo, me dijeron, bueno, mándenlo a ver qué dicen allá en la Sony, porque para ellos yo era nuevo. Sí, para, bueno, Gianca, que no lo conocía. Y, pero ya algunos músicos ya más o menos me conocían, como el maestro Eugenio Gámez, que esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de producir al lado de él. Bueno, lo que me contaron cuando me llamaron, me dijeron, te mandan felicitaciones desde la Sony, porque el bajo quedó como ellos esperaban, como ellos lo miraban, como ellos lo visionaban, y queremos invitarte a que grabes toda la producción y que participes en la producción del CD Ave Libre. Y yo, ay, Dios mío, bueno, gloria a Dios. Me fui para Barranquilla con todos esos excelentes músicos que tenía Giancarlo allá a producir, ayudar a producir, arreglar. Y bueno, ahí participó mi bajo, otro paso más, que gracias a Dios daba. ¿Qué tema de ese álbum? Algo como, a ver. Y lo encontré hasta debajo, cama llena, la 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 la, lindo dándote, dándole. Y muchos, muchos temas ahí que en los que participamos, arreglamos. En ese tiempo se pone Calé Morales de moda. Cuando llego aquí un día, encuentro a Calé aquí haciendo unas cosas. Y me dice, llegó el que yo quería que llegara. Y yo, hola Calé, mucho gusto. Tal, tal. Mira que estamos haciendo una canción aquí y queremos que la escuche. A ver qué te parece. Y yo, bueno, claro. La canción se llama El Guante. Ya tengo el guante. Pero yo no grabé el bajo. El bajo lo grabó el maestro Gustavo Barrio. Y me pusieron a calificar. Y yo dije, el bajo está excelente. ¿Qué le aportarías tú a la canción? Pues nada, porque yo la oigo bien. Bueno, yo quiero que grabes guitarras en esa canción, porque tú tocas la guitarra diferente. Así como Carlos Vives, me dijeron. Yo, mierda, ya me están metiendo en lío. Bueno, grabo esa canción al lado de Calé, que es otra de las cosas bonitas que me pasó en mi guitarra. Sí, le gustó mucho el trabajo. Te voy a invitar a mi trabajo. Ya él se estaba visionando con otras cosas que quería hacer, trabajo internacional. Me decía, yo voy a hacer una banda internacional y tú vas a producirme. Yo, bueno, cuando quiera, siempre voy a estar aquí a disposición. Mira, a pesar de todo este estudio, de este estudio han salido muchos artistas. A este estudio, Luis Ferrecuello, Silvestre Dangón, Peter Manjarre, Calé Morales, Jorge Oñate, el maestro Poncho Zuleta.
Todos han pasado por este estudio. Este fue uno de los primeros estudios que hubo aquí en Valledupar. Y nosotros hemos sentido que ha sido como la escuela y la casa donde nacimos. Gaby Regocés, que es un gran compositor, aquí es donde él sale en sus poesías y todas sus cosas. Y aquí aprendimos todo, él como compositor, yo como productor, como bajista y muchas cosas bonitas que hemos hecho aquí, donde han pasado tantos artistas y de la cual pues ya después de lo que te contaba ahorita de Calés, pues ya con Luis Fer Cuello, con cosas con el maestro Poncho Zuleta, con el maestro Groñato, o sea, con los únicos artistas que me ha faltado producir son el maestro Beto Zabaleta y el maestro Iván Villazón. De resto, con todos. Pienso algo, pues, el maestro Beto Zabaleta tiene su sonido que tiene el maestro al principio Cartilano, uh-huh, y ahora el maestro Braulio. O sea, yo digo que estar uno ahí metido es como empachar, porque ellos ya tienen ese sonido claro. Llega uno como invitado, puede ser, sí. Pero yo creo que ya sería de sobra, porque ya esos señores son unos grandes maestros. Igual, bueno, cuanto al maestro Iván Villazón, pues nunca se ha dado la oportunidad. Siempre nos hemos encontrado, oiga, yo quiero que me grabe algo. Y yo, maestro, cuando usted quiera. No se ha dado la oportunidad, pero sé que algún día se da, que no te... Como te dije, yo aproveché mucho aquel jingle del que te hablé y te dije, uh-huh, grabé ya con todos y no tengo problema de nada. Y bueno, y gracias a Dios, pues, ya en ese paso, hablando ya de los bajos, que me preguntabas ahorita, después de aquel bajo Fender que yo le decía a la mecedora que llegó el bajo este de 200,000 pesos, me entero un día que yo soy muy seguidor de la música de Diomedes, pero más la que grabó con Juancho Roy, ¿ves? Las demás son muy buenas, buenísimo, excelente, pero tengo como cierta afinidad. Sí, y un día yo me estoy viendo un video así de Diomedes Díaz y veo al Maño Torres así bailando y miraba para la cama y miraba y yo, ese no es el bajo. Y busqué al maestro Tito García y le pregunté, mira, sácame de una duda. Ese bajo que yo tengo. Ah, sí, ese bajo era de Isaac Carrillo. Y lo cargaba el Maño Torres para todas partes. O sea, al Maño Torres no le gustaba otro bajo sino este, para tocar por comodidad, porque no pesa nada, y por su sonido especial. Él era un bajo que era pasivo todo. ¿Oíste? Yo quise darle porque cuando llegó a mis manos él estaba bastante deteriorado en unas cosas. Uso, imagínate, tantos años este bajo. Me cuenta el maestro Isaac Carrillo que grabaron desde mi cumpleaños de Diomedes Díaz hasta, creo que hasta mi vida musical, si no estoy mal, que hicieron cosas con él. Y yo, cuando a mí me dicen eso, yo quedo en shock. Yo digo, yo tengo ese bajo, ese que está ahí. Sí, ese es el mismo bajo. Yo, no puede ser. Yo tengo que corroborar esto. Busqué al maestro Isaac Carrillo en cielo y tierra. Y él me dijo, sí, Freddy, ese es el bajo. Tú tienes una joya en las manos. Yo, ¿cómo? Me han propuesto en varias partes, una discoteca muy importante allá en Bogotá. El dueño me dijo, Freddy, pero deja el bajo aquí. Le hacemos una foto al Maño Torres, ponemos el bajo. Y bueno, ahí te damos una... recuerdo tanto que estaba con el maestro Fabián Corral y dijo, no, cuidado, porque con ese bajo es que él toca en mi grupo y ese es el bajo que a mí me gusta. De hecho, hoy en día sigo grabando con el maestro Fabián Corrales, porque aparte de que haya esa afinidad musical, cuando él pide que le haga cosas, pues yo siempre le pregunto cuando me llama, ¿qué bajo te llevo? Me dice, ya tú sabes cuál es el que me gusta, este bajo. Entonces este bajo tiene una historia muy importante. Yo dije, no, yo ese man tengo es que consentirlo, porque aparte de que tiene una vida musical importantísima, pues les hice sus arreglos como buscando un poquito el sonido mío. Y aquí está. Qué un bajo core, cuatro cuerdas, pues con su doble humbucker,
es tipo jazz, un pre-MG. Aparte de esto, pues ya gracias a Dios empecé a aspirar a cosas grandes, ya empecé a estudiar, me inclino mucho por la línea Yamaha, me gusta mucho. ¿Me estoy metiendo en líos o es verdad? O sea, ¿es el primer bajo que llegaba a Valledupar? No, ¿Patitucci? No, antes de ese Patitucci, sí, fue el primero que llegó a Valledupar, claro. Okay. Fue el primero. Me acuerdo yo que en una de mis clases con el Papa, él llega a este estudio porque lo invitaron a una producción que estábamos haciendo. El maestro Alberto Nieto, mi persona, y aprovechamos que Papa estaba aquí, nos los trajimos para acá para el estudio para que grabara. Él tenía un TRB que es muy parecido al John Patitucci. Y entonces, aún yo no sabía nada de Yamaha, nada. Yo lo veo y yo lo analizaba a él porque él siempre, ya después que empezamos las clases serias, él decía, mañana voy para Valledupar, voy a grabar en tal parte, nos encontramos. Y tú sabes que la mejor enseñanza es que tú tengas el maestro ahí y tú lo estés viendo. Empiezas tú a secuestrarle cosas. Y entonces yo a veces le paraba porque, como todo hambriento de música, a veces le interrumpía las grabaciones. Y yo, ¿cómo hiciste eso? Ah, mira, la técnica es esta. Listo, vamos para. O sea, parar una grabación para decirte esto lo hice así. Bueno, imagínate qué dicha es. Y empecé a investigar más de los bajos Yamaha porque me gustaba ese sonido. O sea, pero ese aporte, yo siempre decía, sí, está bien, el bajo, el sonido del bajo tiene un aporte, yo le voy a poner ya de un 20%, pero tus dedos son el 80%. Ok. Entonces, porque ahora vamos atrás, el maestro José Vázquez, como dice el mismo Papa Pastor, y digo yo también, el maestro José Vázquez hasta una escoba con cuatro pitas le suena bien. ¿Ves? Entonces empecé a mirar por ahí y volvemos otra vez al maestro Chichito Guerra, que tenía un Yamaha TRB japonés con el que grabó con Diomedes también. De hecho, y yo grabé con ese bajo con Diomedes. De hecho, cuando Diomedes me ve, dice, hay un bajo pequeñito que tú tienes, tráelo. Y yo dije, ¿y usted cómo sabe eso, maestro? Tráigalo. Ese bajo tiene mucha cuerda, porque cuando yo empiezo a dar las clases con el maestro Nieto, él me dice, necesitas un bajo de verdad, verdad. Ya, este bajo era pasivo. Y entonces un bajo pasivo, la tecnología iba avanzando. Y por ejemplo, yo todavía no tenía ese concepto de sonidos. Apenas lo estaba aprendiendo. Y el maestro Chichito Guerra tenía ese bajo que yo cuando lo vi, yo dije, uy, Dios mío. Este es el bajo que yo necesito. Y empecé a estudiar con ese TRB, un TRB 6-2 japonés, muy cercano a Patitucci. Y bueno, empecé a estudiarlo. No tengo la costumbre de, ahorita vamos a llegar allá porque te voy a contar algo. Te cogí que si compré este bajo y mañana tú pusiste de moda un bajo que se parece a esta guitarra, ya lo voy a comprar. No, yo pienso que, mira, los grandes maestros siempre, una vez que tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en una tienda de música, yo miraba las guitarras raspadas, esquiñadas, los bajos, yo preguntaba, mira, pero ese bajo, ¿por qué es tan caro, así de feo? Le preguntaba, mira cómo está pelado. Yo, ese dueño de ese bajo compró ese bajo en el 70 y tanto, me dijo él. Y duró desde el 70 y tanto hasta el 2000 y tanto dándole clavo para buscarle el sonido. Yo dije, ya. Eso es un dato importante. Entonces yo duré mucho tiempo con... Ya no podía estar con este bajo porque este bajo no tenía un bajo. O sea, él tenía un problema que como era pasivo mandaba la señal muy duro. ¿Ya? Entonces cualquier cosa, como yo no tenía todavía una pulsación parejita, había cuerda que le daba duro. Entonces salía el bajo feo y mal grabado. Entonces cuando ya me voy a ese bajo, de hecho el Samic que tuve, nunca lo utilicé para grabar porque sabía yo que era un bajo barato y no era de una buena calidad, ¿ves? Y yo tuve ese bajo y empecé a estudiarlo. Cuando ya empiezo a mirar videos por internet y ya miro el bajo del Papa, yo digo, bueno, entre este y este tiene que haber uno que tiene que sonar mejor que los dos. No, que hay un John Patitucci, se estaban poniendo de moda los bajos roscos.
Yo dije, bueno, no encuentro el que quiero. Y dejé el tema tranquilo. Yo tenía, armé una banda que se llama Sin Daños a Terceros. Y empezamos. Por ahí empecé yo por ahí. Ya me interesé más en los sonidos de Carlos Vive porque me gusta mucho esa banda. Aparte de que sus músicos son unos grandes personajes, unas grandes personas. El sonido como tal me gustaba. Que de la gaita, que de los tambores, bueno, en fin. En fusionar rock, lo que me gustaba, con vallenato. Y armé la banda y empecé así. Bueno, cualquier día había un grupo que se llamaba Vallenato Joven. Y nos fusionábamos. Mi grupo de Sin Daños a Terceros, a veces tocábamos con Vallenato Joven y los de Vallenato Joven se iban para Sin Daños a Terceros y tocábamos como Sin Daños a Terceros. Pero cualquier día la banda se me empieza a desintegrar porque ya todo el mundo estaba pensando en estudiar. Y yo estaba muy interesado en estudiar la música, el bajo y la producción. O sea que ya yo pienso que estábamos como inmaduros en eso y empezamos con Vallenato Joven. Y cuando Vallenato Joven se une con las ideas de Sin Daños a Terceros, nace Cabras. Wow. Entonces, había que hacer un grupo que sonara diferente a todos. Y qué más que fusionar lo que yo tenía en la cabeza con lo que estos muchachos traían. Más aparte del maestro Oscar Jiménez, que es un excelente guitarrista, que aportó lo de él. Que él venía de grupos como Miguel Morales, Jorge Oñate, bueno, todos los grupos ha habido por haber un recorrido grande. Y nace Cabras, y nace, gracias a Dios me dieron la libertad de expresar todo lo que yo tenía acumulado aquí, claro. Que no lo había podido hacer con Diomedes, con el otro, porque obviamente había un productor que quería que le grabara así. Con Diomedes vas a grabar así. Y con fulano vas a grabar así. Cuando grabé con Giancarlo, como te contaba ahorita, estudié mucho al maestro Alex Polo por respeto a la línea que traía Giancarlo. O sea, el maestro Alex Polo, un bajista que le suena el bajo como del grande del universo, un pulso increíble. Y yo decía, bueno, yo tengo que asemejarme más por ahí porque era lo que ellos traían. Sí, y entonces yo no podía soltar todo lo que yo tenía ahí, que era otra cosa. Cuando llega que armamos el grupo Cabras, pues ya me dieron la libertad. Haga, ahora sí viene lo mío. Y ahí ya solté todo. Y todo lo hice con el bajo Yamaha TRB 2. Okay. Todo. Ya cuando ya empieza a llegar a generar la platica. ¿Te acuerdas el principio de la conversación? Sí, claro, ACDC, todo eso llegó ahí y esto aquí y lo fusioné. Okay. Cuando grabamos la primera canción, queríamos que el bajo sonara diferente, de otra forma. ¿Ya? Un día antes de grabar estábamos en una fiesta. ¿Oíste? Y yo me acuerdo que entra el redoblante con el platillo, pss, 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 pero no había bombo. Entonces yo, cuando el bombo, yo me puse así. Y después, yo dije, aquí sale el bombo. Y después, o lo hacía así, o lo hacía. Obvio, aquí suena más delgado porque allá yo lo hacía con la cuerda, con el sí. Y de pronto, si tú asientas más la mano, suena más a bombo. Mira que yo lo voy. Y yo buscaba donde suene más grueso, pero que nunca. O por aquí. Y ahí nació un nuevo estilo. Yo dije, mira, pero esto se puede aplicar lo que vamos a hacer. Grabamos Tai Loco y ¡pran! Un batazo con el sonido del bajo. Y muchos me decían, oye, pero mira, yo grabé ese bajo y es la hora. Y si yo voy a tocar ese disco, tengo que estudiarlo. Porque no sé cómo lo grabé. No sé, o sea, la inspiración estaba tan a mil que allá hay una fusión de todo en la mera grabada.
de ese disco y aprendimos con ese estilo que el bajo debe de ir variado siempre. No es que tú vayas a comenzar un disco y todo el tiempo va así el disco de arriba abajo. No. Yo digo, oye, pero el bajo tiene que tener partes. Por ejemplo, cuando la canción empezó, sé que no puedo olvidarte, sé que no puedo ni hablar, yo, sé que no puedo enamorarte, pero te voy a extrañar. Yo decía, pero si yo llevo, sé que no puedo olvidar. Yo dije, eso no pega. Entonces, yo traigo de allá atrás lo que yo venía estudiando. Yo dije, no, pero que eso es una sal, como una sal. Sé que no es. ¿Sí me entiendes? Te desahogaste toda la música que venía. Sé que no me enamorarte, pero no me enamorarte. Yo dije, ya tengo la primera estrofa. Y vamos a grabar otra vez. Ya ahí empecé yo a mirar que yo dije, pero si yo soy el productor aquí, yo puedo demorarme lo que quiera grabando el bajo. Ponlo otra vez y otra vez. Y después. Ya no me enamoraba, pero no voy a extrañar. Está listo. Ahora vamos a meterle alguito de rock. Esa canción fue una base para yo desahogar todo lo que tenía aquí, porque la fui estudiando parte por parte. Yo me acuerdo que los muchachos aquí estaban sentados, yo, pelado, déjenme grabar tranquilo para que la cosa quede bien bacana, ¿oíste? Entonces, eso me enseñó que el bajo tiene que ir en una canción diciéndote todo. O sea, el bajo es una cosa que tú tienes que expresar lo que tienes, ¿me entiendes? Entonces, cuando entra el... ¡Ay, loco! ¡Dime, loco! ¡La, la, la, la! Porque me gusta. Entonces... ¡Ay, loco! Yo dije, bueno, ese tumbao aguanta. Ya. Entonces cuando él dice, tú me gustas mucho. Yo dije, ah, bueno, trabajar con las cuerdas al aire. Claro. Me gustas mucho porque ya no hago. Loco. Y ahí la parte esa. Wow. Y así se fue. Pero diseñaste todo. Toda la canción desde arriba. Una línea. Exactamente. De alguna manera. Y para la gloria de Dios la canción, ¡pra! Es un boom. Yo dije, uy, qué bacano. Ahora tenemos un chicharrón grande. Pegar una canción de esa, ya yo había estructurado el bajo. Ah, estuve, lástima que no tuve nunca. La primera canción ya en todo ese recorrido que yo había hecho por allá. Ese mismo locutor del que te hablé, un gran amigo mío, mucho respeto para él porque es una gran persona. Me trae aquí a Martín Elías y producimos una canción de Navidad. Que en diciembre eso por aquí es un boom, ¿ya? Nadie sabe eso, solamente lo sabe este estudio y mi persona. Primera vez que, o sea, la primera persona que produce a Martín Elías soy yo, ¿ya? Tengo la prueba ahí porque no es mentira. Y ya sí, cuando Martín Elías sale, yo empiezo a tocar con él, pero nunca a grabar. Ya, yo tocaba con él. En ese entonces que ya Martín Elías está es cuando sale el proyecto Cabra, que a mí me toca retirarme. Primero me retiro de donde Fabián Corrales, después me voy para allá para donde Martín, y como estaba ya con mi proyecto de Sin Daños a Tercero y esto de los muchachos, pues yo vivía tocando ahí, sí, pero cuando ya se presenta lo de Cabras, que ya es algo serio, yo digo, bueno, ya me voy a quedar aquí tranquilo para tener una estabilidad musical, de no estar allá, acá, tocando con todo el mundo y a la hora del té, pues, bueno, se pega la canción, entonces todo nervioso porque todo dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo llego con mi bajito cuatro cuerdas, porque ese Tai Loco lo había hecho con el Terebé 6, todavía no había llegado el Patitucci y la plata guardada esperando, ¿viste? Ay. Y bueno, sale una canción fin de semana y llego yo con mi bajo. Uno de los cantantes que era, que es muy apasionado con el bajo y tal, no, que vamos a grabar una canción con Peter Majarrea dúo. Y yo, bueno, qué chévere, bueno, Freddy, ya sabes que te tienen que encargar de la cosa y tal. Oye, pero vamos a probar el bajito, ya estaba todo hecho. Y yo había llegado con mi Terebé 6 y mi bajito mucho, pero a él no le tenía mucha fe de verlo tan chiquitico. Ya. Entonces cuando conectan el bajo, pa.
oye, como cosa mandada de Dios, ponen la canción y yo hago. ¿Sabes que te quiero? ¿Sabes que me gusta? Y yo, deja eso. Yo, no, si eso queda bacano. Entonces vamos a hacer una cosa. No, pero es que este bajo suena más grande. Yo, pero mira cómo suena él. Vamos a dejarlo. Y se me ocurrió una locura. Yo dije, vamos a grabar con los dos bajos a la vez para ver qué pasa. Bueno, entonces cuando yo hago la introducción, ¿sabes que te quiero? ¿Sabes que me gusta? Ven a bailar conmigo aquí. Entonces cuando entra, el fin de semana es para bebé. Yo digo, bueno, esto no se tiene que parecer. Eso lo podía tocar. El fin de semana es para bebé. No, yo dije, eso no puede sonar así porque vamos a sonar todo lo que está saliendo. Y se me ocurre. Como una vaciladera, ¿viste? El fin de semana. Vamos a... Entonces, había cuando comenzó la fiesta, otra vez, dijo, no vayamos a ser igual que los demás. Entonces yo dije, bueno, entonces aquí sacamos el cuatro cuerdas y metemos el de seis. Entonces, otra vez llegaron los andantes. Comenzó la fiesta. Con él. Me volviste. Sí, entonces cuando... Ahí, sí, qué bonito es. Claro. Entonces cuando... La, 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 la. Bueno, tráigame el cinco cuerdas y conéctelo. Entonces, comenzó la fiesta. Mira que el dinero de mano. No llega mente. Aquí paraba y entraba el secuela. Ahí entraba el seis cuerdas con las cuerdotas así. Que es verdad que el pobre bajo se veía chiquitico. Y eso fue otra canción que le creamos un sonido propio y una línea de bajo. O sea, hacer esto tú en una canción moderna, o sea, esto... Vuelves al principio. Sí, pero se ve como ridículo, pero es que eso tiene un swing increíble. Y yo dije, bueno, entonces, ay, señor, ya yo hice mi locura, ahí quedaron los dos bajos grabados, esperemos. Sale la canción, ¡pra! Otro bate. Y ya veo en Facebook, que empieza a salir en Facebook, que veo muchachos que están estudiando mi bajo, y yo, ay, mira, qué alegría. Entonces me llamaban a decirme que yo cómo había grabado eso, y yo decía, yo no sé cómo grabé eso. Pero ahí está, estúdienlo. Y de hecho me llamaban músicos a reclamarme a mí, y le reclamaban a Oscarito, el guitarrista, que nosotros por qué grabamos tan difícil. Yo dije, no, eso no es grabar difícil, es que eso tiene un tiempo, no le dedica tiempo, es un estudio de grabación donde tú tienes todo el tiempo para crear y todas esas cosas. Sí, entonces, bueno, ya cuando llega el CD completo, que es Hombi, cómo no, que todavía más carta abierta, yo dije, bueno, llegó la hora de que el TRB se oye todo, y bueno, ya tú sabrás todo lo que pasó ahí. Y bueno, en cualquier momento, no, bueno, ya voy a comprar el rosco porque yo creo que ya, pero sin gustarme, ¿oíste? Yo lo iba a comprar, era para probar, para ver si me gustaba. Porque yo estaba muy enamorado de mi TRB porque ya le había encontrado el secretico del sonido. ¿Oíste? Cuando yo estoy haciendo el negocio del rosco por teléfono, me llama Oscarito, oye, le conseguí el Batitushi. Pero necesito que se busque 7 millones de pesos urgente. Yo, ay, mi madre, ¿por qué? No, porque lo tiene un coleccionista y lo está vendiendo de segunda en 12 millones de pesos. Entonces con los 7 lo apartamos y te lo mandamos y cuando llegue aquí das el resto. Bueno, para la gloria de Dios que la canción Mi Bendición, que es mía, me dieron unas regalías por la canción. Y bueno, cerré los ojos y tomé. Y a la vuelta de 15, oye, yo contaba. ¿Cuándo va a llegar ese bajo? Dios mío, cuando llegue ese aparato aquí, yo me volví loco. Yo dije, este lo conecté, lo probé, le busqué. Y sí había, yo encontraba cierta diferencia entre el TRB2 y el Patitushi. Patitushi tiene una cosita... que a lo que manejamos Yamaha le encontramos esa cosita que está ahí, que sabemos, tú a simple oído, no, pero es que suenan parecidos, no, pero hay una cosita ahí que los diferencia bastante. Ya lastimosamente con el tiempo, pues, hubo alguien que se interesó en el Yamaha TRB, yo dije, bueno, voy a venderlo, lo vendí.
Y lo que te contaba ahorita, después de todo eso, compré el TRB5, que es muy parecido al Patitucci. Un gran amigo, Leo Gómez, que en paz descanse, me regaló un Fender mexicano. Bueno, te puedo decir que tenía algunos 10, 11 bajos. ¡Wow! Y los tenía en mi cuarto, ¿oíste? Y yo dije, un baby también. Y cualquier día yo digo, bueno, ¿yo qué tanto bajo tengo? ¿Para qué? Si nada más utilizo como mucho, 2 o 3. Y este es la corona. Este y el Patitucci son los que tienen la corona. Entonces, sí, cuando van, voy a llevarme este, pero me parecía ridículo porque lo que hacen los grandes bajistas, estudiar un bajo hasta llegarle a sacar un buen sonido que a ti te gusta, que a ti te place. Yo dije, no. Cualquier día llega un gran amigo y yo, no, que necesitamos un bajo para la iglesia. Toma, te lo regalo. Otro amigo por allá tenía un bajo 6 cuerdas que me lo regaló un amigo en Miami. Me lo tenía guardado hace muchos años y lo conservé mucho, 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 mucho. Y algún día a alguien le gustó y yo dije, bueno. Total que yo salí de esa bajera y yo dije, ¿para qué voy a tener tanto bajo si yo estudio aquí y estudio en el Patitucci y estudio en el Baby? O sea, ¿ya para qué más? Yo creo que el sonido ya está aquí. Ahorita sí ya quiero estudiar un poquito lo que es el bajo pasivo para ver, porque me gusta mucho. O sea, antes, ¿por qué los grandes bajistas grababan con bajo pasivo? Y todo lo que grabaron fue éxito. De hecho, los maestros de la música vallenata también grababan con bajos pasivos. Entonces no podemos dejarnos meter en la cabeza hoy en día, que ya medio sabemos algo, que tú tienes que grabar con un bajo así porque así es que a mí me gusta. No, tú tienes que grabar con el bajo que a ti te parece que así suenas tú. Ok, entonces quiero mirar esas opciones ahora a ver qué tal sale un sonido. Ya tienes un porcentaje aquí. Ahora hay que llevar ese porcentaje allá al bajo a ver qué sucede. El estilo y como hablas de la manera que hablas del bajo, como respetas el bajo y como, digamos, después de haber tocado vallenato y hacerlo, es decir, me refiero a vallenato clásico y yuca y todo lo que estabas haciendo, dices tú que dices que no sabías hacer nada y que empiezas a hacer las cosas desde cero. Y veo en tu ejecución un bajista que está apto para tocar cualquier género del mundo, pero que está muy claro en lo que es Freddy Patiño. Sí. Y que Freddy Patiño toca vallenato, pero toca vallenato como Freddy Patiño. Eso sí. Hay un andante que es... Eso está dentro del maestro Gustavo Barrio y el maestro de Del Manjarrey. Yo sé que eso no sale de ese pedacito. Bueno, desde el maestro Calilla, pasando por toda esa gente hasta ellos, para mí, yo los tengo a ellos en una cajita de oro guardada. Porque estoy seguro que si ellos no estuvieran ahí, hoy en día nosotros no fuéramos nadie. Total. Otra cosa que hay que dejar claro, pase el tiempo que pase, que están viejos, que están no sé qué, pero nunca vamos a superar lo que ellos hicieron. No. Nunca va a haber una candelosa. Nunca. Esa es la realidad de la vida. Hay que preocuparse un poquito por estudiar y tratar de romper ese hielo que está ahí, de que una canción la ponen y yo tengo que tocar así, de arriba abajo. No. O sea, esto es un instrumento muy completo de la cual tú puedes hacer sonar esa canción diferente a aquella, si se puede. O sea, y creo que así sí puede evolucionar el bajo. De repente, hacer este ejercicio. Pongo una canción de aquel tiempo y pongo una canción de este tiempo. Y el oído te lleva a quedarte allá en el pasado. Porque lo puedo decir, por flojos estamos dejando que el bajo vallenato no vaya más allá. O sea, yo siempre he dicho que el vallenato es una del folclore que tú lo puedes mezclar con lo que quieras y te sale. Si tú mezclas el vallenato con música electrónica, sale.
con rock, con lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué no podemos hacer con el bajo lo mismo? No podemos quedarnos en él. Bueno, yo un día hice una prueba. Yo dije, yo de tanto estudiar a los otros maestros de la otra música, Víctor Wooten, Abraham Laboriel, John Patitucci, que también le he robado muchas cosas, por llamarlo así, y las he traído acá al vallenato, Jaco Pastorius, y bueno, de ahí para allá, todo lo que tú conoces y estudias, porque sé que los estudias. Un día yo me quedé, a esto se le puede sacar más. Bueno, saquemos una más. Uno. Dos. Y hay masacotes de conga que, si tú estás produciendo y sabes que tú vas a hacer eso, y en el momento de ese gran conguero está grabando, yo quiero que en este pedacito sí me regales esto. Bueno, entonces ya, y tú, eso fue una de las cosas que ya nos dio resultado cuando hicimos la línea de cabras, que yo decía, bueno, mientras que él va grabando, yo me voy imaginando cómo va ahí el bajo, ¿sí me entiendes? Nosotros hicimos una vez una canción que se llama Tira que Jala. Ok, y yo decía, ahí hay una cosa que dice, que es el coro. Yo dije, el coro es lo más fuerte de la canción. Entonces, bueno, ya la parte de la percusión, ta, que ta, que ta, que ta, que ta. Yo decía, coño, ¿cómo comenzamos esa canción? Y tú sabes que, bueno, nosotros lo que nos gusta la música en general, escuchamos de todo. Y yo tenía Joe Arroyo aquí y aquí, aquí y aquí. Entonces, hay algo del Joe que hace, ¿cierto? Ok. Y yo dije, bueno. Entonces llega el maestro Oscarito con su arreglo. Y yo hago otra vez. Bueno, listo, hagámoslo pues. Se fue. Un, dos, tres. Ok, yo dije, eso es. ¿Eh? ¡Ay, mire qué mujer tan linda! Llega otra vez el tambor. Yo la vi. Y empecé yo otra vez a desjugar. Cuando llega, este que tiene un tiro que jala. Entonces, yo le proponía a los muchachos, pelado esto. Este tiene un tiro que jala. Esto es un arreglo del maestro José Vázquez en aquel entonces. Total. Que yo empecé a traerlo para acá. Yo dije, bueno. Sí, pero eso le falta un lleno. Yo dije, falta un lleno, falta algo. Ahí tienes el lleno. Entonces yo tenía que complacer dos cantantes. Entonces uno me decía, no, a mí me gusta este. Y a mí me gusta el otro. Bueno, y ahí están los dos complacidos. Ya. Entonces yo dije, bueno, no hay problema. Otra cosa muy curiosa. Los bajos que grabaron los corraleros y esas cosas. Y cualquier día los pelados están cantando, ¿estáis loco? Año 1900 no sé qué, y salgo yo con. Y empezaron a cantar ellos. Yo, eso hasta el día de hoy, veo que todos los bajistas lo hacen. Y creo y me atrevo a decir que lo sacamos de allá y lo pusimos de moda. Total. Creo que ahorita cierran las tandas con eso. ¿Ves? Sí, es verdad. Ahora otra cosa. Traemos de base a los maestros otra vez. Y bueno, te puedo confesar que en mis horas de estudio, yo ahora me voy para mi casa, ceno, veo novelas, me dedico a mi esposa. Mi esposa es una persona que se cuesta temprano, mi hija, pues también. Y de ahí yo salgo de aquí. Y yo no dejo de tenerlo a él pendiente. Cualquier día, pues, aparte de aquel día, de esa vez que te dije, a esto, se le puede hacer algo.
Lo mismo fue a... Yo dije, bueno, como los maestros nos dejaron esto... Bueno, vamos a agregarle. O sea, ves que sí podemos evolucionarlo. Sí se puede, no nos podemos quedar en el cuentico de que no se puede. Sí se puede. O sea, si estudiamos y nos dedicamos al instrumento, sí podemos evolucionarlo. Hoy en día las líneas se quedaron quietas porque no sé dónde están. O sea, un concepto muy personal. No veo dónde están las líneas porque todo me sabe igual. Entonces yo pienso que es que nosotros mismos debemos de tratar de sacar. Por eso me admiré mucho cuando te conté por allá atrás que te dije, un día iba caminando y escuché un... Yo dije, el que se atreve a hacer eso en un vallenato a una persona arriesgada. Y nosotros también lo podemos hacer, ¿por qué no? De hecho, mira lo que está sucediendo hoy en día. Te hablo de las guitarras. Ya hoy en día los sabores de la guitarra no se graban. Ya tú le metes tus cositas, tú. Entonces, sí podemos evolucionar las guitarras, sí podemos evolucionar las líneas de bajo. Se pueden. Hay material, hay muchas cosas. Hay algunas canciones del maestro, grabadas por el maestro José Vázquez, que tú las escuchas y tú dices, esta gente estaba escuchando otra cosa. Como unos andantes. A ver. Eso no es de este planeta. Y eso lo hacía el maestro José Vázquez. Entonces yo digo, o sea, pero que esos manes estaban preocupados por estudiar y nosotros también podemos. Esos eran pensamientos de lo que yo te hablé ahorita, que decía, tenía algo aquí que yo tenía que sacarlo. Y es que si vas a coger una canción para grabarla, no es llevarla todo el tiempo. Oh. No, o sea, tú puedes coger la canción y dividirla. Y vas a ver que vas a escuchar una canción muy chévere y que te va a llamar la atención porque divides la canción. Y haces cosas diferentes a la canción. Y de una vez estás creando tu línea. ¿Qué consejo le darías a un bajista que está aprendiendo, que ya prácticamente lo resuelves, pero cuando tú hablas de estudiar a todos los maestros, me inspira eso porque yo lo hago, me pongo a estudiar a José, me pongo a estudiar a Maño, me pongo a estudiar a todos, pero no dejo de lado mi bajo como tal y la historia del bajo, que va mucho más allá. Y hay que estudiar a Jaco, y hay que estudiar a Víctor Guten, y hay que estudiar a Abraham Laboriel, y hay que estudiar a Richard Bona, y a todos estos manes. Todos ellos. Locos. Bien locos, uy. Y que aportan, digamos, a la evolución, digamos, no de ningún género, sino del instrumento como tal. En armónicos, slap, taping, y todas las cosas que tengan. Yo siempre me preguntaba, oye, pero ¿por qué siempre, si tú escuchas una canción, que vaya todo el tiempo? O sea, eso yo lo puedo llevar al vallenato, ¿verdad? Entonces eso se llama evolucionar. Sabemos que Michael Jackson siempre va... ¡Uf! Ese man todavía pasa, llega el año 3000 y su música sigue vigente por eso. Entonces, consejo que le doy a estudiar mucho. O sea, enamórense del instrumento y no se queden siempre ahí estancado de que si yo ya me sé dos tumbaditos con dos cuerdas, ya soy el mejor. No. El bajo es de ejercicios, de disciplina y ante todo de mucha mucha disciplina. O sea, diario, dedícale al menos media hora, una hora, pero dedícase. No que yo llegué del toque jeque y ya lo dejé allá para el próximo fin de semana. Cogí el bajo, voy a hacer las mismas tres cositas y ahí te quedas. O sea, nunca vas a pasar de ahí. Por ahí me escribían algunos muchachos que sí, me pedían el mismo consejo. Yo, hermano, mucha disciplina. Ahora es más fácil, tenemos el profesor a la mano, que es el internet. Ahí tienes todo. Sí, de una clase personalizada, muy chévere, muy bacano.
pero todo ya está ahí. Mira tú la diferencia del hoy a cuando yo te dije, me regalaron un librito que hoy en día me di cuenta que tenía un error grande, que segunda de re, y vamos a ver que hoy en día era la quinta. Okay. ¿Sí ves? Entonces, de un librito de una 15 hojas a tener ya toda la facilidad del mundo, ¿por qué no podemos evolucionar? Y más que todo el bajo vallenato. Claro que sí. Y lo que te decía ahorita, hay música y hay maestros que no tienen que ver nada con el vallenato, bajistas, donde tú lo puedes estudiar y lo puedes aplicar. ¿Qué tenemos que hacer? No podemos, si nos dejamos restringir lo que tenemos aquí y aquí, siempre va a ser lo mismo de lo mismo. Hay que darle carta abierta. Si te hablo como productor y te invito como bajista, muestra que puedes aportarle toda la canción. Papito, gracias. Siempre para servirte. Por aceptar mi invitación. Tú fuiste de las primeras personas que me inspiró, que me dijo como, cuente con eso. Claro. Aprecio mucho eso. Hoy salgo inspirado de acá, de este estudio. Muy inspirado. Y gracias por decir todo lo que dijiste, por aportar todo lo que aportaste, porque yo siento y busco esa evolución. De pronto siento que nos tienen de pronto en un cajoncito que no, y no estamos pudiendo expresar. Claro. Y hay que decirlo. Sí. Me gusta que una autoridad como tú lo diga. Hay que decirlo, sí. No dejar que si tú tienes eso que yo te contaba ahorita que está aquí y lo quieras expresar, cuando lo quieras expresar en algo y te digan no, no lo hagas. Pero algún día Dios te va a dar la oportunidad de soltar todo lo que tienes ahí y decir, ah, el bajo de Camilo, mira cómo suena. Pero siempre habrá, sé que va a ser así porque me sucedió mucho, me bajaban de las tarimas por malo. ¿Quién trajo ese bajista tan malo para acá? Bájenlo, monten el otro. ¿O ese bajo quién lo grabó? No, que lo grabó Freddy Patiño, mucho bajo mal hecho. Vamos a borrarlo. Lo borraban y así. Y yo no dejaba de insistir. No dejaba de insistir porque yo decía, algún día Dios me da la oportunidad, porque nuestro talento es de Dios, no es de más nadie. Y quien tiene derecho a juzgar es Dios, más nadie. Entonces, creo que si Dios nos regaló ese don tan bonito, tenemos que aprovecharlo al máximo, sacarlo al máximo. Y bueno, si llegaste algún día a aportar tu talento en una parte y dijeron que no, grábame con las dos cuerdas, graba con las dos cuerdas. Pero sé que algún día va a llegar la oportunidad donde tú vas y van a decir, ah, mira, no le dimos la oportunidad de que grabara aquí, mira cómo grabó ahora, ahora sí, vamos a llamarlo. Pero ya Camilo Cuesta. Camilo Cuesta ya, entonces, ya Camilo hizo su línea y cuesta y hay que traerlo, ¿verdad? Claro que sí. Y ya tienes tu línea hecha y la puedas aportar donde sea. Y ya todos vamos a decir, ah, ese es el bajo de Camilo. Mira cómo suena. Entonces no hay que dejar de insistir. Y lo que recomendaba ahorita, lastimosamente hay personas que están al frente de los trabajos vallenatos que cohiben mucho a los músicos. Y por eso todo sabe igual. Sí, entonces hay que tratar de romper ese hielo y darle libertad a los músicos para que expresen lo que tienen, para dejarlos. Por eso nuestros grandes maestros siempre van a ser nuestros grandes maestros, porque ellos sí los dejaron inspirar y gracias a eso pues nos dejaron bases de las que te hablaba ahorita, que hay que hacer que esas bases crezcan, porque siempre se van a quedar en el mismo lugar. El mismo bajo brillante, el mismo bajo penqueado en todas partes, que tú no sabes ni quién es. Entonces pienso que las líneas están perdiendo por eso. Entonces tenemos que echar para adelante. Estudiar mucha música, escuchar de todo, alimentarse de todo. Y bueno, disciplina. Eso es lo que, ahí está todo el secreto. Tónica quinta y ahí vamos mirando muchos tumbados de vallenato, de sabores, por ejemplo. Thank you.
bonito, papi. No, qué bonito. Excelente, bonito. Excelente. Un buen guitarrista.